señor locutor. ¿Dónde estará mi vida? Apúrate. Bueno, me toca hablar, creo, ¿no? Tiene que agradecer, señor. Muchas gracias, señor. Le voy a hacer el preámbulo. Hace aproximadamente 2 meses, el quien le habla ha sido objeto de burla. ¿Sabe qué, señores? Va a venir un conjunto de Francia. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. De la calle Francia. Ja, ja, ja. No, en serio. Oye, no moleste, por favor, ya. Va a venir un señor de Francia, te digo en franco, sincero. A mí me dice también. Y tú no me has creído. Eso no lo comenté por la emisora porque es una emisora muy seria. He sido objeto de burla, repito una vez más, porque de hace 2 meses a mí me causó sorpresa por lo que van a venir. Pero no me causa sorpresa que en otros países sí están cultivando el arte. Hace 20 años, por ejemplo, ha venido un señor de California, Estados Unidos, a tocar con el conjunto 3 de Mayo. Me acuerdo bien, su nombre era Bernardo. Hace 4 años ha venido un señor de Roma. No recuerdo su nombre, tiene un programa, Trencito de los Andes, por internet, creo. Ha venido, ha tocado conmigo, hemos tocado los dos. Perfecto. Se ha llevado una tropa de zampoñas con su pitito más y se fue, contento. Le regalé una fotografía de achachis, de monos, de algunos cancioneros, unos CD, cassette, todo lo que tenía, todo es para ti. Y ahora lo que me sorprende es de que de Francia vienen acá. A mí me causó sorpresa y lo que me daba cólera es cuando no me creían. Era como el pastor mentiroso. Ahora, como ustedes han visto, aquí están. Un aplauso.